los proyectos de verano la semana pasada, pero esta semana les traigo un proyecto súper súper especial y voy a usar la colección que se llama Fun in the Sun. Y me he inspirado en esta colección con esta piña tan veraniega que me encanta. Y estos papeles tan veraniegos, con piñas, con flamencos, con colores muy vibrantes, rosa, amarillo, verde. Y me encanta muchísimo porque me representa esta colección. Así que voy a hacerles una piña. Y vamos a cortar esta piña con cartón contracolado. Aquí les traigo algunas de las colecciones que vamos a usar toda esta temporada de verano, que me encanta. Vamos a usar varias marcas diferentes. Bobuni, la marca de Magic Homes, que es Oasis. Esta colección es muy nueva y se ha lanzado para este verano. Así que tengo muchas ganas de hacer un proyecto muy, muy, muy guay. Así que espérenlo en los siguientes vídeos de verano. Vamos a empezar con nuestro álbum y lo que primero vamos a necesitar es recolectar todos nuestros materiales. Necesitaremos cartón contracolado, tela que venden en cualquier sitio, en tiendas de tela, guata, colección de papeles de verano, adornos a tu elección y cartulina blanca de 300 gramos. Solo dos pliegos grandes. Y lo que haremos será cortar nuestro cartón contracolado en forma de piña. Yo les voy a mostrar más o menos cómo yo lo he hecho. Lo he hecho a mano alzada, no he tenido ningún molde. Y lo que haremos es buscar algo redondo del tamaño del álbum que nosotros queremos y le vamos a marcar medio círculo arriba y medio círculo abajo. Uniendo estos dos círculos vamos a obtener una especie de ovalado perfecto que nos va a servir para nuestra piña. Y para la parte de las hojas, yo lo que he hecho es, bueno, ir a mano alzada hasta que he conseguido un trazado que a mí me guste. Como ven, he hecho bastantes pliegues, no importa cuántos hagan porque eso no se va a ver. Y yo luego lo que he hecho es traspolar el patrón a otro, es decir, voy a hacer dos piñas. Y los voy a cortar. Yo estoy utilizando cartón contracolado de 1.5 milímetros. Es bastante delgadito porque de esta manera me es más fácil cortarlo así con la tijera. Y además es más fácil para coserlo en mi maquinita de coser. Pueden usar el grosor que tengan, incluso pueden usar cartón de cajas de cereales o de lo que tengan a la mano. Lo siguiente que haré será cortar una cartulina de patrón y la voy a traspolar a un trocito de cartón contracolado. El mío mide 3 centímetros por 6 centímetros. Y con un trocito de tela para encuadernar, que si no la tienen pueden usar cualquier papel, cartulina, un poquito más resistente, o si no un trocito de tela convencional. Y lo que haré será esta tela, la voy a usar en color verde. Y voy a aplicar mucho pegamento. Este es un pegamento que se llama Tacky Glue y es para superficies difíciles de adherir. También pueden utilizar pegamento para encuadernar o el pegamento que tengan a la mano. Lo único que siempre les digo es que sea con muy muy poca cantidad de agua. Voy a hacer una especie de encuadernación como la que hacemos. Imagínense que este álbum es cuadrado. Voy a hacer exactamente lo mismo. La diferencia va a ser que mis lados van a estar ovalados y ya verán cómo lo vamos a hacer. Voy a colocar mi varita mágica. Si no la tienen, simplemente colocan un trocito de cartón o a ojo, simplemente dejan un espacio de unos 0,2 a 0,3 milímetros para que el álbum abra y cierra sin ningún problema. Recuerden siempre que el pegamento tiene que adherirse y esparcirse perfectamente por toda la superficie para que nos quede bien. Todas las esquinas, las orillitas y se pueden ayudar del dedito o de un pincel. Y ahora lo que haré será solo cortar las esquinitas ovaladas hasta tener mucho cuidado de no irme. Y esto no lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a cortar tal cual, porque si no me va a faltar un piquito para que me pegue del otro lado. Para que quede mucho más resistente, no corto nada, solo la parte ovalada y lo que hago es pegarlo así como ven en el vídeo. Me tiene que quedar algo así.
y esto lo voy a hacer tanto por delante como por detrás. Luego voy a utilizar guata, yo la llamo así, no sé cómo se llamará en otros países, pero es este relleno de costura, que es como una especie de almohadita, que venden por metros en las tiendas de tela. Yo lo que he hecho es, con mi tela amarilla y verde de mi elección, que yo he ido a cualquier tienda, me ha salido muy baratita, y he cortado un trocito y la he adherido antes en sus derechos, en la máquina de coser, para que ya me quede, una vez que la voy a colocar en el álbum, me quede perfectamente adherida y no se me vean las costuras. Y lo que haré será por todo el borde con pegamento. Tiene que ser pegamento blanco o de este tipo de pegamentos de encuadernar. No puede ser la pistola encoladora o la pistola de silicona caliente, porque si no, a la hora de coser se nos va a quedar la máquina pillada y se nos va a romper la aguja. Este paso es muy importante. Cuesta un poquito, verán que es bastante... Hay que tener mucha paciencia, porque difícil no es, solo hay que tener mucha paciencia de ir pegando, sobre todo en la parte de las ramitas, porque cuesta un poquito que todo quede perfectamente pegado. Y hay que quedarse un ratito ahí con el dedito sobre el pegamento hasta que seque, porque si no se nos va a... Al momento de coser se nos va a ir o a mover la tela. Entonces yo la manera... en la que queda mejor es así: primero pegar, sufrir un poquito, tener un poquito de paciencia y coserlo pegar todo en las orillitas hasta que hagamos la formita de la pinza. No se preocupen, porque entre los piquitos de cada borde nos va a quedar como una especie, va a ver el cartón, eso es normal. Más adelante les enseñaré cómo lo vamos a tapar y se va a quedar perfecto, para que nos quede muy muy propio. Una vez que ya tienen todo el borde adherido, nos va a quedar la parte del lomo sin adherir. Entonces lo que haremos será esconder un poquito la costura y pegarlo. Esto luego con la máquina de coser lo pasaremos por allí y quedará perfectamente resistente y se verá perfecto. Tengo muchas ganas de hacer muchos álbumes de forma, se me ocurrió por estos papeles, dije, bueno, ¿y por qué no hago un álbum en forma de piña? Hay varios en Pinterest y hay varios por ahí, pero son de papel, no son hechos con cartón, así que me dio por ahí por diseñar un álbum e intentar lograr este diseño de piña en cartón y cubrirlo y coserlo. Es verdad que también se puede coser la piña aparte y luego pegarlo sobre el cartón, pero yo vi una manera, como me puse esa meta de hacerlo, dije, voy a hacer un álbum en forma de piña, a ver si lo logro, y no confiaba mucho, pero bueno, al final ha salido bien. He tenido que repetir algunos de los pasos y les estoy dando la manera más fácil que yo he visto de hacerlo. Luego a la parte de atrás y la parte de adentro la voy a forrar con cartón. También podría hacer el mismo efecto de tela por detrás, pero yo lo voy a hacer con cartulina básica o con cartulina decorada. ¿Qué haré después? Pues coser con la máquina, lo hemos hecho muchas veces en el canal. Simplemente es colocar una aguja a la máquina para costuras gruesas, van hacia sus tiendas donde vendan la aguja y le preguntan por la aguja más resistente que tenga, y simplemente es meter el cartón como si fuera una tela y darle a la máquina. Las que no tengan máquina no pasa nada, porque se ve también muy muy bonito sin coser, como ven en el paso anterior antes de coserlo, se ve bastante acolchado y también se ve muy bien, así que no se preocupen, porque también lo pueden hacer si no tienen máquina de coser, no es imprescindible. Se le puede colocar igual los adornos sin coserlo. De hecho, me puse un poco triste porque hice una costura en forma de piña en la parte de abajo y en la parte de arriba de hojita, y noté que el efecto acolchado se me fue un poco, pero es algo normal, porque está claro que si le hago muchas costuras, pues la guata se va a aplastar un poquito, pero la verdad que al tacto queda súper acolchadito y es muy muy agradable tocarlo. Simplemente agrego mucho pegamento, lo esparzo bien y coloco la cartulina en la parte de adentro y en la parte de atrás.
cómo me van a quedar entre la tela unos espacios muy muy pequeñitos en los que se me ve el cartón, y yo quiero que mi álbum sea perfectamente prolijo y que quede perfecto, que no se vea ningún detalle. Yo le voy a colocar hilo de yute o cuerda de yute, que es una cuerda que la venden también en los bazares chinos. Yo la he comprado en AliExpress, muy baratita. La venden en tiendas de manualidades también. Y lo que hago es simplemente con un bordecito muy muy pequeñito de pegamento. Este pegamento me encanta, se los recomiendo, es el Tacky Glue, que viene en un envase pequeñito. Me lo ha facilitado Becas Creativas y lo estoy utilizando mucho porque la verdad que estoy enamorada de este pegamento. Se los recomiendo. En un vídeo anterior les dejé el enlace de esta tienda porque la verdad que tiene cosas muy muy chulas. Una vez que hayamos terminado todo el álbum, la base, como decir, que he colocado hilo de yute por todo mi orillita, por todo el borde del álbum, que yo he dado unas 2 y 3 vueltas para taparlo todo y que quede perfectamente bien. Voy a agregar un agujerito con Microparadigm y un Edge LED y le voy a pasar unos adornos. El que ustedes quieran, tampoco es necesario, no es imprescindible. Como ven, el álbum queda súper bonito ya. Pero si los tienen, también pueden usar sellitos. Yo estoy usando en este caso los sellos de Laura Bailora, que es este de aquí, que es de unicornio. Me encanta, se los enseñé hace poco, lo compré hace muy poquito. Y lo que haré será con una cadenita pasar una especie de alambre a través del layer LED. Y por la parte de atrás le coloco un poquito de cinta de doble cara y lo adhiero. Así me queda mi cadenita con mis adornos, los que yo quiera colocar, y queda muy muy mono. Me le da un toque de color y de color un poco fresco. Luego voy a aplicar estos botones que los he comprado en una mercería, muy baratitos también, y lo que haré será simplemente, son unos botones forrados con tela y los colores me parecían perfectos para este álbum. Y ahora la parte de adentro. Vamos a hacer un álbum solo de 3 cartulinas y vamos a utilizar cartulina blanca de 300 gramos. Si encuentran las cartulinas escolares de los bazares chinos o de las librerías, también les sirve. La primera cartulina lo que haré será cortar exactamente igual 1 centímetro o 0,5 centímetros menor a la base. Lo que he hecho es simplemente darle la vuelta a mi álbum y hacer el dibujo sobre la cartulina y cortarlo. Me tiene que quedar una forma así. Lo que haré será en la parte del centro, que sería mi lomo, voy a hacer un pliegue en el centro de 2 centímetros. Y me tiene que quedar algo así. Si yo hago mi pliegue en el centro de 2 centímetros, es decir, hago una solapa de 2 centímetros en el lomo y luego lo pego a la base, me tiene que quedar algo así. Como ven, es súper fácil, es una especie de encuadernación en espina, pero es muy sencilla porque solo vamos a utilizar 3 hojitas. Es decir, que nosotros vamos a tener 3 de estas. La siguiente la voy a plegar o voy a hacer un pliegue en el centro de 1 centímetro. De esta manera, como ven, es más pequeño, de 1 centímetro nada más. Y lo pego en el centro de la anterior. Es muy, muy sencillo. Y voy a hacer una tercera. Si quieren que este álbum sea más gordito, porque le cabe muchísimo más, yo solo quiero enseñarles esto con 3 hojas. Lo que harán será pues hacerle muchas más. La siguiente de 0,5 centímetros. Pueden ir disminuyendo en vez de 1 centímetro y 0,5, pues ir disminuyendo solo 3 centímetros o 0,5 centímetros en cada una y podrían entrar muchísimas más hojas. Yo lo voy a hacer solo de 3 porque me parece perfecto. Lo quiero para unas fotitos del verano pasado, que las tengo por ahí y me encantan. Como todas las hojas eran iguales y los pliegues del centro los hemos disminuido un poquito, me va a sobrar en el borde externo un poquito de cartulina. Yo lo que haré simplemente es cortar el sobrante. Nada más. Cortar el sobrante con la tijera, con la misma forma de piña, y queda perfecto. No se agobian si queda muy, muy hacia afuera, yo lo he cortado todo, como ven, y queda perfecto. No se asusten que ya el álbum está decorado, porque voy a enseñar el paso a paso del álbum y la decoración de adentro en el próximo tutorial. Solo que quería mostrarles en este vídeo cómo reforcé la encuadernación para ya terminar toda la base del álbum.
con una cuerda de yute o hilo de yute, que lo hemos utilizado un montón de veces en el canal, voy a ir dándole la vuelta para reforzar la encuadernación, dándole la vuelta. Además que me encanta este efecto y lo saben, me encanta hacer esta cuerdita en el lomo. Y lo que haré simplemente es amarrarlo fuerte con un lacito y colocarle silicona caliente con la pistola encoladora, y lo que haré será ponerle un puntito en la base del lacito para que no se me mueva, y encima colocarle otro botón forrado de tela. Lo aprieto bien, coloco para reforzar abajo y luego el botón, y así me queda perfecto. A mí me ha encantado el álbum. Mis amigas todas están locas porque les haga uno, y la verdad que he disfrutado muchísimo diseñar este álbum, porque yo creo que por primera vez he hecho un álbum solo con mi diseño, que no he tenido que nadie decirme cómo quería el álbum. Es un álbum para mí, así que estoy muy contenta de podérselos mostrar. Y ahora en verano tengo muchísimos proyectos, porque los voy a hacer para mí, para el canal, solo para ustedes, así que estoy muy contenta y muy animada con todas estas colecciones y estos colores que me encantan. Les mando un beso grandísimo y los espero la semana que viene en el tutorial de cómo vamos a decorar todo este álbum por dentro. Se los recomiendo porque es muy muy divertido. Les mando un beso muy 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 grande. Adiós.